Así que eso es bien importante. ¿Acaso podemos, wow, entiendo bien lo que dice, las máquinas del futuro no, sí están creando problemas de desempleo, pero eso nos obliga a nosotros a reemplazarnos hacia otras áreas y oportunidades de empleo, y es importante el rol de la universidad en abrir los nuevos programas académicos que faculten a los profesionales del futuro para optar en estas opciones. Ya los programas que existen no están teniendo salida laboral, y es importante que los encargados ¿verdad? Y los líderes de la universidad tomen conciencia sobre transformar los programas que existen y crear nuevas ofertas académicas a través de las plataformas digitales para que esos cursos y esas certificaciones en estos empleos del siglo XXI se puedan ofrecer en su universidad y puedan generar ingresos adicionales para sus instituciones. Si no lo hace su universidad, la gente se va a matricular en universidades de otros países y se van a registrar en otras plataformas donde sí les van a ofrecer los programas académicos que van a certificar a ustedes, a esta generación, y los empleos del futuro. Y es peligroso lo que va a ocurrir con la universidad si no se actualiza. La universidad tiene que entrar en el campo digital, tiene que digitalizarse, tiene que transformar el aula en otro espacio de aprendizaje que no es para transmitir conocimiento. El aula tiene que convertirse en un laboratorio social donde la gente viene a compartir sus proyectos, donde los estudiantes vienen a mostrar sus experimentos, hacer las demostraciones, hacer debates. Los estudiantes son quienes toman el rol de aprendizaje. Ya el conocimiento está en la web. El educador no puede ser un transmisor de conocimiento. El educador tiene que construir